De cara a lo que será su participación en el ejercicio multinacional CruiseX 2024, la Fuerza Aérea Argentina ha iniciado los preparativos y entrenamiento para lo que será su despliegue en Brasil durante el próximo mes de noviembre. Así da cuenta la Fuerza en una reciente publicación en redes sociales, donde se apreció el inicio de actividades denominadas como ejercicio pre-CruiseX 2024. Entre los días 3 y 15 de noviembre, la base aérea de Natal en Brasil será el epicentro de una nueva edición del ejercicio multinacional CruiseX 2024. La actividad aérea reunirá a medios y personal de las principales fuerzas aéreas del continente americano. Entre estas se encuentran la Fuerza Aérea de Brasil, en calidad de anfitrión, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Estados Unidos, sumándose en esta oportunidad Portugal en calidad de invitado. De cara a la participación de la Fuerza Aérea Argentina, y según lo anunciado por la organización del ejercicio a finales del pasado mes de septiembre, serán destinados a Brasil un destacamento de aeronaves de entrenamiento avanzado y ataque ligero IA-63 Pampa, apoyados por una aeronave KC-130H Hércules. En vista de la proximidad del ejercicio, el 13 de octubre, teniendo como marco la 6ª Brigada Aérea de Tandil, provincia de Buenos Aires, dio inicio al mencionado ejercicio. Como dan cuenta las fotografías divulgadas por la institución, los Pampa y sus pilotos han comenzado los entrenamientos y alistamiento para su próximo despliegue en Brasil. De las actividades, organizadas y coordinadas por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento, también se encuentran participando entrenadores Embraer MB-312 Tucano y helicópteros Bell 412EP. Estas actividades tienen como objetivo incrementar el nivel operativo de los escuadrones aéreos argentinos en vista de su participación en operaciones aéreas combinadas junto a fuerzas internacionales, a través de ejercicios claves para optimizar su capacidad de coordinación y eficacia en escenarios de combate multinacionales, fortaleciendo su preparación operativa. Por último, se espera que estas actividades preparatorias de cara al ejercicio CruiseX se extiendan hasta el próximo 19 de octubre.